moltíssimes gràcies. Obrint un torn d'intervencions. Vagin demanant les paraules i, si volen, no és pas obligatori, diguin el nom i cognoms i el que vulguin. Alguna intervenció? Faré una primera que no és pas una pregunta, sinó una observació. Podríem pensar o podrien acabar amb un sentiment d'impotència. I en part és un sentiment que a mi m'arriba de forma claríssima. Però quan penso una mica més, em ve un sentiment de confiança. Per què? He tingut aquí dues persones que són exemple d'altres, no són excepcionals, m'imagino. Per tant, tenim professionals, experts, vocacionals i interessats, en el sentit de l'interès, que tenen un bon diagnòstic de la situació, que saben com funciona i que saben el que s'ha de fer. O bé, segurament, el donar aquest pas al que s'ha de fer es falli no és d'avui per demà, però jo diria que és inevitable. Des d'aquesta perspectiva, segurament el Ferrari no acabarem mai d'agafar-lo, però segurament podrem canviar el Seat Ibiza per alguna altra cosa molt millor. Jo m'atreveixo a fer aquest comentari i ara entrem en un torn una mica més de preguntes. Jo em perdo en tot això, soc un home molt amic, diguem-ne, de les TICs, però com un usuari normal. I quan sentia el subinspector Rubén Mora, se'm posaven els cabells que no en tinc de punta, perquè jo entre Drive, Dropbox i el que vulguis tinc tot el... Escolta, gràcies a Déu no en tinc cap cosa d'aquesta morbosa, però sí que em podrien agafar el nombre de compte corrent, per dir un exemple. Ho dic perquè si hi ha algú a la sala que tingui unes ambicions de hacker, pot entrar a buscar. El que passa és que després el banc no trobarà gran cosa i per tant no val la pena. Bé, preguntes? Aquí tenim una al mig. Hola, bona nit. El meu nom és Jordi Cantenys i primer donar les gràcies al Centre d'Estudis Jurídics i als ponents per la seva participació. Volia fer una observació o pregunta que acaba de complicar el panorama, i és que dins del cloud ara hi ha una cosa que s'està posant de moda, o ja fa temps s'està posant de moda, que s'està fent anar, que són els entorns virtualitzats, servidors i escriptoris. Això, a part que dona una certa, entre cometes, impunitat als delinqüents, perquè realment el seu entorn de treball ja no el tenen localitzat físicament en un domicili, sinó que el tenen a qualsevol país, a més, genera una incertesa, que és que, tot i que estiguin en un entorn, en una empresa seriosa, amb les seves mesures de seguretat, molts d'ells acaben sortint a internet per la mateixa IP, perquè estan compartint maquinària. Aleshores, en el moment que Mossos detecta un delicte, un possible delicte, amb certa gravetat, i decideix anar per aquella persona, es trobarà, picarà a la porta i serà una empresa que hi ha una granja de servidors i allà hi ha la màquina d'aquella persona. En aquest moment, si hi haurà les diligències oportunes per bloquejar o per entrar a investigar en aquells servidors i aturen les IPs o les comunicacions, estaran afectant a la resta d'empreses que han confiat en aquella empresa aquell servei. Llavors, voldria preguntar com procedeix el jutge o fiscalia o policia a la seva investigació per garantir el mínim dany possible col·lateral a la gent que té aquestes, comparteix aquestes màquines. I per altra banda, si amb la llei de conservació de les dades aquesta empresa és lícit que guardi el direccionament d'IPs que ha fet cada client. És a dir, moltes empreses diuen, no, jo en els clients importants que paguen més o que tenen més entorns més privatitzats, els dono una IP concreta, pública per ells, única per ells. Però quan tu comparteixes IP, llavors hi ha un log que diu, tu aquest dia, aquest d'hora, t'has connectat a aquesta IP. Fins a quin punt es pot fer en aquest log de registre i bé, si també estan supeditats a guardar-lo aquest any o bueno, en vista d'aquesta modificació, doncs poden o no poden guardar-lo. Moltes gràcies. Bé, per al·lusions. Es complica més l'entrada de registre, però l'hem de fer. Ja no és agafem el servidor i me l'emporto, sinó agafem el servidor, agafem l'informàtic, ensellem. Bueno, va, vamos a empezar. Que la secretaria ja està, oye, lo que queráis, yo apunto lo que haga falta,
Pero yo no me entero de nada, ¿eh? No, yo tampoco. Lo vamos a enterar ahora. ¿Per qué? Perquè la infraestructura i la implementació d'aquesta infraestructura només la coneix la propietat. I la propietat la gestiona l'informàtic. I per tant, estem molt lligats de mans tothom. Si l'informàtic no col·labora, si l'empresari no col·labora, doncs, bueno, aquí ja juguem amb... No les coaccions, no? Perquè mai coaccionem, però bueno, tothom fa una valoració dels perjudicis que provocaria no col·laborar en aquell moment perquè al final la policia pues, són molt toscos i cogen el servidor, se lo llevan i cae tot el servei. Però és un problema. A més, és un problema perquè després el que comentes, els serveis virtualitzats, clar, tots surten per una mateixa IP. Clar, si no tenim un log i la legislació, com ha comentat el Roberto Valverde, no especifica aquest registre informàtic, ens trobem que si no existeix el log no podem determinar qui ha estat l'autor. I clar, davant d'una multitud d'autors, pues, finalment queda allò en cap il·lícit penal, és a dir, no podem imputar una autoria. No? Això no treu la modificació de la legislació, l'ús dels sistemes informàtics per part d'un treballador sense el debit control de l'empresari. Per tant, l'empresari, ara estan sorgint auditories que estan marcant, pues, has de tenir un log per controlar, per què? Perquè pot venir l'Agència Catalana de Protecció de Dades i dir, oiga, vostè s'ha publicat una sèrie d'informació de caràcter personal. Vostè ha tenit el debido control de los trabajadores, de los sistemas informáticos, tal, i un dels requisits és tenir logs. Per tant, implícitament, tu ja, les empreses sèries, ja tenen un registre informàtic on emmagatzemen l'activitat del seu propi sistema. Per què? Perquè jo dic, ei, aquí hi ha una assegurança i jo no em vull fer responsable del que puguin fer un ús d'aquell. Per tant, jo ja tinc un log. Per tant, la situació que no ens trobem un log serà difícil. Per tant, podem sempre imputar un fet a un servidor, a un sistema o a una empresa concreta dintre d'aquest niu d'empreses que utilitzen una mateixa sortida i, per tant, virtualitzen els seus serveis a través d'aquesta empresa. Però sempre acabem de la mà de l'informàtic. I, per tant, aquí hem de valorar moltes vegades si l'informàtic està conxarxat amb la mateixa actuació, això genera més complexitat. És que no n'hi ha més. És que ara mateix no n'hi ha més. Realment, ojalà tingués l'acció amb això, però no podria. Sí. 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 No, pot ser que tan, com és tan virtualitzat tot, és a dir, l'informàtica diu, mira, aquest és l'IP, aquí està el log, però tu continues treballant. És a dir, no t'afectarà mai. Molt poques vegades s'ha hagut. Això es troba quan resulta que tu ets una empresa del sector tèxtil i és molt important, i a més amb ventes internacionals. Ja veieu que a Espanya hi ha molt poques, i que siguin catalanes, perquè jo actuo en àmbit català. Bé, i volen fer-te una denegació de serveis. I resulta que, clar, tu no te poden atacar, però poden atacar el teu proveïdor. I què fan? Caguen les 3.500 empreses més que hi ha en aquell servidor. Perquè tu resulta que has delegat al teu informàtic la gestió del proveïdor, o sigui, la gestió informàtica no t'has preocupat la repercussió que podies tenir amb una denegació de serveis. I caguen les 3.500 empreses. I et truca l'empresa proveïdora, oye, macho, o contrates un servicio dedicado para ti, o te saco d'aquí. Hòstia, no em treguis d'aquí, perquè per l'altre costat m'estan fent una denegació de serveis, m'estan extorsionant, però si em treus d'aquest servei, jo la meva venda online podré tindre pèrdues de fins i tot 1 milió d'euros, perquè s'han donat casos. Per tant, et trobes encara que és més complicat per part de la víctima. Però a nivell de la policia simplement és més complexa l'actuació, però no més enllà. Desde el punto de vista de la ley de conservación de datos, habría que ver los términos exactos. En principio, si está, como decía, registrada en la Comisión de Mercado de Telecomunicaciones y dando un servicio en España, sí que debería de estar dada de alta, por lo tanto, sí que tiene que tener esta obligación de conservación de todos los datos de todas las empresas a las que le esté suministrando el servicio. Si me pregunta, ¿y si no los conserva, qué? Pues las consecuencias serán, por un lado, desde el punto de vista administrativo, por incumplimiento de la legislación, se podrían incluso valorar la derivación penal que pudiera tener si pudiéramos demostrar que no los está guardando maliciosamente a sabiendas de que se están haciendo utilizaciones delictivas del servicio que él da. Y por otro lado, efectivamente, cuando tenga algún problema, es decir, no tendrá esos datos guardados, con lo cual no se le podrá, por ejemplo, si tiene un ataque masivo, no se le podría restaurar el servicio porque o no podríamos investigarlo. Por lo tanto, sí que verá que la ley de conservación de datos impone una serie de obligaciones que no necesariamente se afecta a todas las empresas, pero también es verdad que muchas empresas, o la mayoría de las empresas serias, sí que lo cumplimentan. A lo mejor no lo guardan un año, lo guardan un tiempo que consideren razonable. Y no porque lo diga la ley, sino
por una serie de consecuencias prácticas, pero también es verdad que guardar estos datos cuesta mucho dinero, porque son muchos datos de muchas empresas, por lo tanto, si yo no estoy obligado, pues a lo mejor no lo guardo un año. Mis servidores van a dar de sí para guardarlo 3 meses, porque en 3 meses ya sabré si se ha producido un ataque y tendré la posibilidad de hacer las copias necesarias para poder investigarlo. Ahora, efectivamente, desde el punto de vista de la investigación, yo entiendo que hay que tener muy en cuenta la proporcionalidad y yo preferiría, si estamos hablando de una estafita, por ejemplo, no hacer la entrada y registro, si me garantizan que no se va a poder hacer sin tumbar las demás empresas, pues desde el punto de vista de proporcionalidad mantenemos las restantes empresas y no hacemos la entrada y registro y sacamos de otra manera los datos necesarios. Probablemente esto lleve a un 50% de posibilidades de que nos quedemos sin unos resultados que den lugar a una condena. Pues puede ser, pero efectivamente, teniendo en cuenta la proporcionalidad, a lo mejor por una estafita no me vale la pena, salvo que me digan que efectivamente se puede hacer sin necesidad de tumbar todas las páginas web que se dan servicio en ese momento. Yo entiendo que se puede hacer. Desde el punto de vista técnico, no te lo puedo decir. Yo en este caso lo que haría, si me plantean que está en una granja de servidores, etcétera, Rubén, ¿se puede hacer? ¿No se puede hacer? Si lo podemos hacer así, así, así. Vale, pues cuando acabes me lo cuentas. Yo no sé cómo se hace. ¿Mis intervenciones? Hola, buenas tardes. Sí, aquí a la meva esquerra. Yolanda. Primero allá y después aquí. Gracias. Buenas tardes. Mi pregunta es para el señor fiscal. Yo comparto con usted la estupefacción por el artículo 197 que esté calcado casi del tipo penal del allanamiento de morada. Si no recuerdo mal, porque es la primera aproximación que tengo a los delitos informáticos, el tipo penal del allanamiento de morada exige un elemento negativo que no concurra a la voluntad del morador. Sí. Bien, en el caso del artículo 197, supongo que también es una dificultad este elemento, ¿no? Porque la voluntad de la persona que es víctima de esta conducta, ¿cómo se puede manifestar en contra si muchas veces uno puede ignorar que está siendo víctima de esta conducta? Gracias. El artículo 197.3, cuando calca, una de las cosas que calca, efectivamente, yo me he centrado en las conductas, pero es la ausencia de la voluntad de la persona que en este caso recibe el ataque informático. Y lo plantea desde dos puntos de vista. Por un lado, exige como requisito que existan medidas de seguridad que hayan sido saltadas. Es decir, si yo dejo la puerta de mi casa abierta sin llave, pues podemos decir que aún así hay un elemento de morada, pero si yo mi ordenador lo tengo sin antivirus y dejo que cualquiera toquitee mi ordenador, luego no puedo decir que me han estado toquiteando el ordenador. Por lo tanto, exige que exista unas medidas de seguridad tipo claves, contraseñas, antivirus, etcétera. Y la segunda vía es exigir efectivamente esta ausencia de consentimiento o en contra de la voluntad del titular de estos servicios o de estos sistemas informáticos que son atacados. En este caso tenemos que entender que se está presumiendo. Es decir, si yo tengo instalado un troyano que ha vaciado o me ha conseguido una serie de datos que han sido después utilizados para vaciarme las cuentas y además tengo un antivirus que me han saltado, hablando claro, o han utilizado mis contraseñas, se presume evidentemente que si yo tengo unas contraseñas, no le he dado permiso a la persona para que utilice mis contraseñas, lo han hecho sin mi consentimiento. Si yo tengo un troyano, evidentemente ha sido sin mi consentimiento porque para eso tengo un antivirus que, eso sí, se lo han saltado. Por lo tanto, el problema no es tanto el consentimiento. Podemos buscar el caso particular de qué pasa en el caso de que yo le dé mis contraseñas, por ejemplo, a mi pareja, luego rompemos y entonces entra en mi correo electrónico utilizando esas contraseñas que yo en su momento le di voluntariamente pero ahora ya no le doy permiso. Pues sería una cuestión de valoración de prueba de cómo han cambiado las circunstancias. Pero la mayoría de los casos que pudiéramos aplicar a este artículo, la falta de consentimiento se presume por la vía que se ha utilizado para acceder a esos servidores. Es decir, si no entras por la puerta principal y con la llave que te han dado por las buenas, estás entrando por las malas. ¿De acuerdo? Ahora que la me vas a cargar, Flanda. Hola, bona tarda. Soc Yolanda Aguilar, del Departament de Justícia. Volia, bueno, primer de tot, felicitar les presentacions. I després volia fer una pregunta al sotinspector Mora i els meus coneixements són a nivell d'usuari, com els del director de tecnologia. I sí que volia preguntar, en el cas que hi hagi amenaces pel Twitter, amb missatges de Twitter que t'amenacin directament, o incitin a l'odi, no? Que hi hagi algun tipus de delicte per les expressions que es verteixen. I el que acostuma a fer la gent de fer una captura de pantalla, i molts el que fan és enviar-ho al Twitter dels Mossos, per exemple. Primer de tot, quin valor té això, enviar aquesta captura de pantalla al Twitter dels Mossos? I després, que si es fa una recopilació, no, de captures de pantalla i es presenta una denúncia formal, si realment hem parlat abans de la suplantació de personalitat, el fet que capturis la pantalla tampoc vol dir que estiguis acreditant, penso, una autoria. Com ho treballeu, aquest tipus de situacions? Gràcies.
Bé, com la legislació la que és, fins que no hi ha una denúncia formal del perjudicat, no n'hi ha cap acció policial i judicial. Per tant, és requisit sempre presentar una denúncia. I ho demano perquè sempre ha de ser la persona que doni la cara, es presenti a la comissaria, faci l'esforç. Moltes vegades l'esforç ja implica que et preocupa, perquè moltes vegades el correu electrònic és enviar, però clar, no veus cap resposta després, necessites que t'acreditis. Però un cop es presenta formalment, hem de mirar on es produeix el delicte. És a dir, quin servei està utilitzant per cometre aquest delicte. Perquè depèn on es produeixi, et diré, acabarem bé o acabarem malament. Twitter. El problema del Twitter és que és tan generalitzat, es fa un ús tan ampli, que la legislació no ens ajuda, perquè Twitter està als Estats Units. A més, el propi Twitter ja et diu que si poses que és un fake, que és un perfil fals, a més, l'usurpació d'identitat, ja sabem que el Codi Penal en aquest cas no existia l'usurpació d'identitat, però bueno, a la jerga del carrer l'usurpació d'identitat és que es facin passar per tu. Oye, que m'han usurpat la identitat. Bueno, sí, però el Codi Penal no està per a això. Bé, ja diu que si el perfil és fake, sota posa... Ja, va haver un clar exemple bueno, de diferents personalitats públiques, polítiques, posa per davall perfil fake, ja pot parlar malament de tu, fer-se passar per tu, mofar-se, no passa res. Si no posa perfil fake, ens hem trobat artistes, per exemple l'últim va ser Pilar Rahola, que li van canviar la L de no sé si Rahola o de Pilar, la qüestió que tu ficaves en normal, en minúscula la I, i semblava una L. La qüestió que la gent es pensava que parlava amb la Pilar Rahola, però no, era un usuari diferent que era Pilar Rahola o era Pilar Rahola. No? I per tant, hòstia, la gent, això li generava... Primer pensàvem, hòstia, li han usurpat la identitat, realment es fan passar per ella. No, hòstia, li han accedit als seves credencials i per tant han accedit al seu perfil, es fan passar per ella. No, 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 la realitat és que algú copiava, era artista, però no passava res. Imaginem que sí, que realment és un atac d'odi i discriminació. Comissió rogatòria. Clar, i aquí tens que valorar, hòsties, que jo encara estic esperant el cas, sabeu el cas de PP, de León, que automàticament van generar tuits bueno, criticant o dient coses similars a la mort a gent del PP de la zona, no? No m'ho han dit directament, però jo sé, a veure, tots els cossos policials estem iguals, aquí no n'hi ha cap dependència. Internet ho investigam amb la mateixa contundència, Mossos d'Esquadra, Policia Nacional, Guàrdia Civil, és a dir, això no n'hi ha cap diferència. Per tant, si a mi Twitter me diu que no m'han donat ajuda, li passa a Policia Nacional, Guàrdia Civil. Com es juga? Jugar perquè aquest parla amb aquest, aquest amb aquest, amb aquest, amb aquest, hòstia, doncs aquest és d'aquest any tal domicili, simplement per triangulació. Per tant, és un problema. Ja entra l'arte barroco d'investigar, perquè estem en Espanya, en l'art barroc, d'investigar els delictes informàtics. I per tant aquí la legislació mai ens acompanyarà. No som a Anglaterra. Anglaterra directament, tu fiques una IP i saps qui hi ha darrere. Aquí es pot fer extensiu, fins i tot, planteja que ara mateix tens un acosador sexual. I no para d'enviar-te SMS, no en plan te voy a coger, te voy a violar, te voy a destrozar, nada más que salgas a la calle. No, no, he pensado en ti. Ayer te vi cómo te tomabas un café. Me gustava com ibas peinada. Està a la línia, eh? Però dius, hòstia, és que no para d'enviar-me per telèfon. O tengo algo importante que te afectará tu carrera profesional. Vigila lo que haces. Te doy esta fecha de límite. Això ho presentes a un jutge perquè no pots anar a un servidor i dir, a veure, este telèfon mòbil a quién pertenece. I el jutge diu, hombre, però la gravedad aquí, la ley de conservación de datos no nos acompaña demasiado. I aquest és el problema que tenim. No sé si et dono resposta... Gràcies, Yolanda. Alguna altra intervenció? Sí, allà al final he vist una mà alçada a la meva dreta. Hola, buenas tardes. Yo soy Carmen Casares, también trabajo en el Departamento de Justicia y a mí me gustaría, bueno, me ha suscitado algunas preguntas, ¿no?, de cara a mi trabajo a la hora de valorar sobre todo el tema de los delitos sexuales, en que la mayoría de veces solo contamos con el testimonio de la víctima, ¿no? Y muchas veces, dependiendo del tipo de testimonio, pues igual uno como psicólogo no se puede pronunciar sobre el grado de credibilidad y a veces, bueno, muchas veces nos vemos limitados, ¿no? Entonces, mi pregunta era en relación a que el juez, ¿no?, pudiera autorizar el registrar el ordenador de la persona imputada.
Si esa persona está en la calle, es una persona previsora, ha podido borrar ese tipo de material, ¿de alguna forma se puede acceder a, hay alguna forma de rastrear? Lo digo desde el desconocimiento mío, totalmente informático. ¿Hay alguna forma de rastrear si hay algún tipo de material de pornografía infantil, de algo relacionado más con el tema de la fantasía sexual? Contesto, supongo que viene para mí. Bien, por eso pedimos a las víctimas que aporten impresión del todo el texto de la conversación, en la fase de denuncia ya. ¿Por qué? Porque es tan complejo llegar a encontrar la información. Mira, nos ha pasado casos en que el usuario es informado por la empresa de red social, no voy a decir cuál, pero una red social que todos, casi todos la tenemos, de que la policía está investigándolo. ¿Qué ha hecho? Ha borrado el perfil. Cuando borras el perfil, llegas a su casa y no encuentras nada. Ya no encuentras nada, simplemente que tienes una conversación caliente de una menor de edad con un usuario que te ha llevado a ese domicilio. Pero si es el gran pedófilo del mundo, ya no lo sabes. ¿Por qué? Porque yo, para acceder a esta información, tengo que ir a Facebook. Y Facebook está en Estados Unidos. Y como colabora y no está obligado, pues todo el tema de contenidos. Pero es que contenidos no es solamente la conversación. Es que tu listado de contactos, al cual yo, a partir del cual yo puedo decir que tú, este usuario en concreto, que ha acosado un menor, ha hablado de forma caliente con una menor que me ha puesto la denuncia, de 11 años, vamos a dejarlo en 11 años, porque ya cuando está por 13 a 16, que es el sexting, que es el que me pongo un Wonderbra, me subo, perdonar, los pechos, o sale el chico con la tableta, y si no te ponen me gusta, hostia, no tienes... Tu sociedad no te está... No, o sea, tienes un problema, ¿no? Y como más me gustas tenga, más popularidad tienes dentro de tu red social, ¿no? Por tanto, es una cosa implícita. Hormonas, me gusta... Entonces, ¿qué pasa? Que nos quedamos con menos de 13 años, resulta que nos encontramos de que yo esta información, el listado de contactos, me lo consideran como contenido también. Entonces, yo tengo la conversación caliente... Yo quiero analizar y preguntarle a Microsoft, por ejemplo, el listado de contactos de los usuarios. Me dice, no, es que, señor, esto es contenido. No se lo puedo facilitar. Entonces, ¿cómo yo digo que este perfil es peligroso, que tiene 300 contactos, que de los 300 contactos, 290 son menores de la misma franja de edad que el este usuario que tienen? No puedo trabajar esta parte. Entonces, ¿qué se encuentra la magistrada o el magistrado? Pues una denuncia muy simple, muy llana, muy normalita, muy caliente, pero ya está. Y la policía diciéndole, no, ya, esto es muy peligroso. Ya, pero apórtenme en pruebas. No, pero es que las pruebas que yo le tengo que aportar, resulta que necesito un mandamiento judicial porque si no, no puedo acceder. Pero es que resulta que, además, aunque tenga mandamiento judicial, me va a decir que esto es contenido y, por tanto, comisión rogatoria internacional. Con lo que, ya ven, que se complica mucho más y ese es al final, como digo yo, un arte barroco de investigar. Y en los casos en que no se dependa tanto de, por ejemplo, Facebook, sino que sea material que la propia persona se ha bajado y que tiene en su ordenador, ¿hay alguna forma? Un 0,000001%. Es decir, el perfil de antes del Messenger, que me guardo las conversaciones porque el proceso de desinhibición, quiero acordarme en qué momento he dejado a la menor, y tengo 70 menores y yo guardo las conversaciones del Messenger, esto es historia. ¿Por qué? Porque ya lo tienes en tu red, en tu nube. Es decir, tú cuando hablas por Google Talk, lo tienes allá. Tú cuando hablas por Facebook, lo tienes ahí la conversación. Por tanto, ya no lo tienes en el ordenador físicamente. Además, lo tienes todo por víctimas. Es decir, entras a perfil, ya tienes la conversación última. Ya no lo tienes. ¿Y el material, por ejemplo, de pornografía infantil? Mire, el último que localizamos, que aún producía imágenes, ya no las tenía en su perfil, las producía. Se había hecho un disco duro y ya había creado una licencia en una nube para subir todo este disco duro y virtualizarlo. Con lo que no accederíamos. Y esta es la realidad. Vale. ¿Qué edad tienes por una barrera de intervención? Una pregunta muy rápida. Habéis hablado del convenio de cibercrimen. ¿Qué es esto exactamente? ¿Es para que os autoricen algo? No. Me despido. Muy rápido. Es un convenio de mínimos. Es de 2001, España prácticamente hasta el 2010 lo mira de reojo y ya me pensaré si lo firmo o no. En 2010 me parece que es cuando se firma por fin, y lo que establece es una serie de mínimos de cooperación internacional y de conductas que tienen que perseguirse. Lo que pasa es que son tan mínimos que básicamente están para armonizar que no valga que, por ejemplo, sea legal la pornografía infantil en un país y en el de al lado no. Vamos a castigar la pornografía infantil. Mínimos de cooperación, pues el que esté en mejores condiciones de llevar un asunto entre dos países se lo queda.
Con lo cual, no es que resuelva nada, pero sí que es una base a partir de la cual todos hemos firmado este convenio, por lo tanto, todos estamos obligados en nuestros distintos países a castigar los ataques informáticos, a castigar la pornografía infantil, a proteger la identidad de las personas que trabajan por Internet. Pero no es una herramienta que a nosotros nos valga realmente para poder ni pedirle a Estados Unidos que colabore, ni... bueno, pues hombre, si Estados Unidos hiciera una norma en contra de y luego pretende llevar a la vez el convenio de cibercrimen y su legislación divergente, sí que podríamos ir a alguna corte penal internacional. Pero vamos, básicamente está para eso, para que todo el mundo castigue la pornografía infantil, todo el mundo castigue ataques informáticos, nos pongamos de acuerdo sin tonterías en quién va a ser el competente, pero los criterios, por ejemplo, en cuestión de competencia son esos. Con lo cual, ¿a mí de qué me vale eso? Pues para pelearme con Francia, si en el caso de que 5 niños sean españoles y 10 niños sean franceses, ¿quién se queda el asunto? ¿Cuál de los dos países? El que tenga más niños, el que tenga al malo en su país, pero si el malo está en Italia, ¿quién se lo queda? Pues el italiano que tiene el antirregistro más cerca tampoco me lo resuelve, pero es un mínimo. Dice, bueno, por lo menos todos lo castigamos, ¿vale? Como he dicho antes, una última intervención, si fuese el caso. Sí, aquí al mig. Gracias, Donau. Una pregunta para el señor Valverde. Tengo entendido que, no sé si es la misma sentencia Tribunal Europeo, que se restringe ahora la vinculación de una IP con un usuario a delitos graves solamente, ¿no? Es decir, que a partir de ahora aquellos delitos que el Código Penal no los considere graves, el proveedor no va a dar o no debe por qué dar la vinculación del usuario con la IP. ¿Es así? Vale. Sí, solo que esto es una de las cosas que teníamos resueltas en España, como he dicho al principio. La directiva lo que hablaba era la conservación de todos los datos de tráfico en los distintos Estados miembros para la investigación de delitos. Entonces, el Tribunal Europeo, o sea, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, viene a decir que una obligación de conservación tan amplia y tan ilimitada es excesiva, desproporcionada y, por tanto, anula la directiva. Y entre las críticas que le hace y por lo cual lo anula está, por un lado, que no se establezca que la cesión tenga que ser autorizada judicialmente. Por otro lado, dice que es una desproporción que se obliga a todo el mundo y por todo, sin que estemos hablando de cosas en concreto, de tipos delictivos en concreto. Y en concreto, dentro de estos tipos delictivos, habla precisamente de que es una desproporción que no se atienda a la gravedad de los delitos. Es decir, que no se obligue a que las leyes de conservación de datos de los distintos Estados miembros solamente obliguen a la conservación en el caso de los delitos graves. Esto es una de las críticas. ¿Qué hicimos en España en 2007 cuando traspusimos la directiva? Ya recogimos precisamente, en un alarde de previsión y de mal hacer, recogimos que fuera solamente conservación general, pero la aportación al proceso penal solamente por delitos graves. Claro, evidentemente Telefónica no sabe si el uso que se está haciendo de su línea va a ser para cometer un delito leve, un delito grave o para mandar un correo electrónico, con lo cual lo conserva todo. Pero la cesión solamente es a previa autorización judicial y por delitos graves. Esto lo recoge la Ley de Conservación de Datos. Y la criticamos desde 2007, como decía antes, porque cuando habla de delitos graves se limita a hacer esa mención. Claro, delitos graves, cojo el Código Penal, delitos graves los que tienen pena de más de 3 años y desde 2010 los que tienen pena de más de 5 años. Es decir, que no puedo perseguir las estafas por Internet, no puedo perseguir la pornografía infantil que no sea especialmente grave, no puedo perseguir las amenazas por Internet. Claro, aquí entra en juego el Tribunal Constitucional cuando nos dice en 2006... que delitos graves hay que tener en cuenta no solamente la pena que dice el Código Penal, sino también el bien jurídico protegido, la difusión que pueda llegar a tener, la utilización de medios que propagan esa difusión, como es Internet, con lo cual nos traemos esa jurisprudencia del Tribunal Constitucional a la interpretación que hacemos de la Ley de Conservación de Datos y tiramos para adelante. Además, una cuestión que hay que tener en cuenta también en este sentido interpretativo, y es que no podemos decir que para investigar una estafa yo puedo hacer una intervención telefónica y, por lo tanto, oír todas y cada una de las palabras que dice por teléfono una persona para ver qué me quedo y que no me quedo, pero en cambio no puedo pedir la telefónica que me diga quién es la persona que tiene este número de teléfono contratado, porque eso también forma parte de la conservación de datos. Por lo tanto, teniendo en cuenta eso, teniendo en cuenta que además tenemos normativa en cuestión de blanqueo de capitales que considera a efectos europeos como delito grave los que tengan pena de prisión de más de 1 año, por toda esta interpretación consideramos desde el punto de vista de Fiscalía y la mayoría, grandísima mayoría de los jueces, que la interpretación de grave que hace la Ley de Conservación de Datos no es grave 3-5 años de Código Penal, sino grave teniendo en cuenta todas estas circunstancias. Por lo tanto, tenemos salvada la sentencia del Tribunal Europeo de Derecho, o sea, Tribunal de Justicia de la Unión Europea, porque nosotros ya recogimos lo de la gravedad y
tenemos una crítica permanente a que la ley de conservación de datos hable de graves sin mayores especificaciones, y a pesar de que interesamos siempre en las memorias que se modifique y se aclare que grave no es solamente esa gravedad, salvo cuestión muy muy excepcional, es decir, algún juzgado en Córdoba, por ejemplo en Sardañola hemos tenido algún problema, incluso hay una resolución de la Audiencia Provincial de Barcelona, una, diciendo que grave lo que dice el Código Penal, la gran mayoría de los jueces entienden esto mismo, que entiende la Fiscalía, que entiende el Tribunal Constitucional, que ha entendido el Tribunal Supremo, ¿de acuerdo? Bé, hem d'acabar. Permetin que ho faci amb uns agraïments i una invitació. Agraïment en primer lloc al fiscal Valverde i al sotsinspector Mora per les seves magnífiques intervencions tan interessants. Una felicitació molt especial a la Montse Martínez i a l'Eulia Truñó per l'encert que han tingut al triar el lema, el motiu, el subjecte de la jornada d'avui i als dos ponents. Gràcies a tots vostès per la seva presència entre nosaltres. I una invitació perquè seran informats a acudir a la propera. Moltes gràcies.